¿Tu nombre era? Mi nombre es Valerie Tasso. Valerie Tasso, me suena. No te voy a besar en la boca. Perdona que yo tengo parienta, ¿vale? Llámame si quieres, siempre señor de Sabater. Valerie, vamos con las preguntas, que esto va a acabar ya ligerito. Venga, vamos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ay, Manu. No, primera pregunta es, coincide con nuestros amigos del palquito, con algunos de ellos, Rito de Lebrija. Dice, hola Manu, buenas Valerie, llevo un año con novia y he intentado tener sexo anal, pero ella se niega, qué raro. ¿Por qué? Ya lo ha intentado de varias formas, incluso cuando ella está borracha. Rito, no eres nadie, tú. Hasta la he tenido 2 semanas sin hacer nada y no lo consigo. La he tenido, él ahí... ¿Eso crees tú, Rito? ¿Hay alguna forma de convencerla? Sí, se te ve delicado para el tema, Rito. Nos da las gracias. Supongo que Rito piensa que le podemos arreglar. Somos muchos los que estamos... esperando tu respuesta, Valerita. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué este mito de que las mujeres no queremos sexo anal? ¿Serán no algunas... es un mito, ¿eh? No es un mito, ¿eh? ¿Serán algunas mujeres? Bueno. Bueno, da la casualidad que Rito y yo nos hemos encontrado con este Bien. Problema. Rito. De agujerito, creo que es. Rito de agujerito. Valerie. Bueno, Rito, yo no sé si has oído hablar de una palabra que se llama consenso. Porque según lo que estás describiendo, tu pareja no quiere sexo anal, pero aún así estás utilizando momentos de vulnerabilidad de tu pareja para tener sexo anal. Es decir, que me parece una falta de respeto. Si ella no quiere, el intentar cuando está borracha, digamos, pues... poner allí el aparato. No, ya, no te gusta la palabra, porque lo dice mucho tu abuelo, me dijiste una vez. Mi abuelo dice mis partes, como que los brazos son prestados. Ah. Dice, ¿qué me ha dado mis partes? Como diciendo, los brazos y las piernas me da igual, pero esos son mías. Luego... Valerín. Luego, es que hay un chantaje emocional al tenerla, a la pobre, durante 2 semanas a paja y agua. Entonces, digamos que ni el chantaje de te tengo no dos semanas funciona. Sin nada, ni la falta de consenso, ni aprovechar la vulnerabilidad. No. ¿Qué le decimos entonces a Rita? Pues yo diría que, primero, que intente hablar con su pareja, eso de entrada. Sí, hablar él puede, es lo otro lo que le está costando. Bueno, hablar, pues fíjate, si está esperando un estado de ebriedad, es que hablar poco. Pero, y si no, que utilice objetos, juguetes sexuales, que van muy bien para esto. Y, bueno, yo te he traído algo que te va a gustar mucho, Manu. Señores, no sé... este objeto, este juguete, lo hemos tenido que poner bajo llave durante toda la Oye, semana. Oye, pesa, ¿eh? Que si pesa un culo, mira qué cosa, mira qué... No, parece una linterna. Sí. ¿Eh? Es de petaca. Oye, pero ¿por qué está sucio? En petaca es. ¿Por qué está sucio, Manu? Un culo siempre, tú sabes. Por muy limpio que tú quieras tenerlo. Madrid, déjame eso. Déjame eso, chiquilla. Oye, de verdad que es muy agradable. Quiero decir... ¿Tú sabes? ¿Lo ves? Dilo a cámara. Es muy agradable la sensación, al menos de mi dedo dentro. A ver...
Y tiene como algo, como un poco de talco. ¿Qué tiene? ¿Es verdad? Talco. ¿Quién te va a tomar a ti? Oye, estos señores, de verdad, es impresionante, ¿eh? No, pero estos objetos que parece... Claro, yo entiendo que la gente lo vea... ¿Una copita? ¿Una copita? ¿Eh? ¿Una copita? Manu. ¿Tienes mucho por aquí, muñeca? Manu. Te voy a llamar Leticia. Leticia, sóbate. Déjamelo un momentito. Manu, no lo hago. ¡Es mío! Vale. ¡Mío! Pero yo de ti guardaría la tapa, más que nada por si lo pones encima de la tele, que no se vea que... Esto va a estar más tiempo puesto que quitado. Oye, pero parece... Yo entiendo que la gente se ría, que obviamente es un objeto poco, digamos, elegante. Bueno, no es poco elegante, hombre, esto es para la intimidad de tu alcoba, no vaya por la plazoleta. Claro, pero Manu, te aseguro que pero es verdad, se vende muchísimo. Perdóname, y es lógico, perdóname, muchas veces hemos enseñado un juguete sí. Y este está muy conseguido, o sea, el tacto es así muy suavito, parece, la verdad. ¿Verdad que cuando pones el dedo...? Es muy agradable, vamos. Ahí es como talquito, es decir, vamos, que está mejor conseguido que... ¡Meón con culo! Valerín, sí. Puede ser, puede... vamos a contestarle a la consulta a nuestro espectador, que os recuerdo que pueden seguir dejándonos consultas en la página web, y ahí Valerí sí que no se salta ni una. Puede ser una opción el juguete, pero ¿crees que hay alguna manera de convencer a la señora de Rito? Siempre, siempre. Ahora depende de cómo se ¿Es esté una manera haciendo. De iniciarse poco a poco? Hombre, por supuesto. Por supuesto, utilizando... Bueno, una vez enseñé un plug anal. Sí. Que era una forma... Porque, claro, lo que hay que hacer es dilatar poco a poco el ano. Y es lo que a las mujeres nos da pavor. Porque no olvidemos que el esfínter suele salir para afuera, no para adentro. Claro, eso no es la puerta del oeste, no, para los dos lados. Pues... es... Digamos que el diseño es de puerta de frigorífico, que es nada sí, más para afuera. Y hay muchas mujeres que creen que el esfínter, después de una relación anal, hay muchos que saben que no es la puerta del oeste, nuestro público. Hay muchas mujeres que piensan que una relación anal, pues que luego el esfínter se queda dilatado completamente. Y no es así. Es más... Sí que hace un poco de daño, man. ¿Qué eso es? Nah. Un poquito, depende. Pero también al hombre. Cuidado, ¿eh? Al hombre. También. Sí, pero es un daño agradable. La primera vez... ¿Es un daño qué? Un daño agradable. Pero vamos, pero no es para pelear. Pero si es la primera vez para el hombre, sí que... Vamos a ver, es que claro, es que aquí estamos... Bueno, pues recomendamos los plug anales, que son para que lo entiendan. Plug anal, muchísima lubricación en bote. Y si muchísimo. No, hay juguetes que pueden suplir. Hay juguetes suplir. Y también, bueno, ir poco a poco, es decir, que empiezas con un dedo, empiezas con un segundo dedo, hasta que tres. Te mete entero ya. Bueno, tampoco te estoy proponiendo un... Tiene que dejar un pie fuera, pues sé que te quede. Un pie fuera para que el que sea te saque. Valerí, pero sobre todo mucho amor. Mucho amor, mucho cariño y paciencia. Bueno, pues como diría eso, mi abuelo, paciencia. Valerí, segunda consulta, Rocío. Dice, cuando tengo una pareja, tengo la manía de darle bocados al besarle. Me preocupa porque cuanto más me gusta, más daño le hago. ¿Qué significa esto? ¿Puede ser insatisfacción sexual? Ahí está Rocío, que da bocado como... Rocío, no. Es que Rocío, oye, primero no es insatisfacción sexual. Segundo, yo hubiese dicho cuanto más... ¿cómo era su frase? Cuando tengo una pareja, tengo la manía de darle bocados al besarle. Me preocupa porque cuanto más me gusta, más daño le hago. Cuanto más daño le hago, más nos gusta, yo diría. Porque en el fondo es así. Hay un componente de canibalismo
de querer fundirse con el otro. O sea, que no te duermas al lado de Rocío, ¿no? ¿No qué? Que no te quedes dormido. Si te acuestas con Rocío, no te duermas. No, yo nunca duermo fuera de casa. Pero tú, no, puerta ligero. No, yo supongo que lo hace cuando se están besando, no cuando estás durmiendo y que... Manu... Me ha asustado con lo del canibalismo. Pero vamos... No, 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 no. Te lo digo porque es que un gran antropólogo estudió el tema, pero ya más allá, ya no tiene nada que ver con Rocío, pero el canibalismo sexual también, estas ganas de comer al otro, morder la lengua, los labios, lamer las encías... Oh, Lamer las comisuras de los labios. Todo eso. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay mucha gente que piensa que besar es, bueno, venga, va. Abre la boca y... Entonces, de momento le decimos a Rocío que no hay ningún problema por esto que hace. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Al contrario, seguramente los chicos con quien se encuentra, o las chicas, no lo sé si es... ¿No lo especifica? Lo que no lo especifica. Pues la duda es más de ella. Bueno, Rocío, no de las parejas. Si las parejas se quejan, entonces, bueno, oye... No hay ningún problema. No hay ningún problema. O sea, si ya ves tú que hay mucha sangre, para, recoge y sigue. Que no, Manu, pero es que tú puedes besar... Tú nunca has besado apasionadamente queriendo comer la lengua de la otra persona y... ¿Por qué me miras así? Porque... ¡Sigue! Pues no voy a morder, hija. Bueno, pero... Oye, para una variante que... porque para ella es fuerte esto de hacer daño. Hay una variante que es el beso ácido. ¿El beso ácido? El beso ácido. Que consiste en... coger un limón... Sí. Chuparlo o comerte una parte del limón. Claro, tiene que gustar un poco este sabor ácido, ¿no? Hace dos o tres mojines. Mojines. ¿Tú no conoces la palabra mojines? No, yo conozco la palabra mojinos. Mira, Valerí, Leticia, Leticia, Valerí. No, de mojinos escocíos. No tiene nada que ver. Manu, me estás poniendo hoy, de verdad. No, mojines son muecas, muecas. Vale, bueno, sí, muecas. El beso ácido, que algunos lo utilizan, es cada uno coge un poco de limón y luego se besan y, bueno, te pone a mil. O sea, es un consejo que dan, ¿no? Para una variante para Rocío. Es una variante, es decir, que si ella piensa que hace daño y todo, eso que es muy ácido, es muchísimo más fuerte. Pues nada, Rocío, si le ha hecho daño, lo mejor que le eche limón, dice Valerí. Yo no lo he entendido, pero ella no, es la experta, ¿vale? Si el chaval tiene herida, le echa limón y un puñadito de zas y dos patas en la cara. ¿Tan mal me expreso, de no, verdad? No, no, lo has explicado muy bien, lo que pasa es que yo soy malvado. Eres muy malvado, lo que quieres es... Bueno. Valerí, siguiente pregunta, que creo que vamos a tener que dejar para la semana que viene, porque dice hola a todos. ¡Otra vez! A las 10:15 de la noche, aquí en la semana más larga. Recuerden, sé bueno y si no vaya a ser bueno, pasaoslo bien.